Buenos días, Gran Canaria. Bienvenido y bienvenida a los desayunos del canal 3 Digital. Buenos días para la isla de Lanzarote a través del canal 28 de la TDT Insular y buenos días también para la isla de Fuerteventura a través del canal 43 Insular. Como cada viernes están nuestros compañeros habituales en esta casa, que son por un lado Jaime Rubio. Buenos días, Jaime. Buenos días, Arián. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Con la última noticia de Miguel Blesa, ¿no? Sí, sí. Se esperaba, ¿no? No se esperaba, pero todo fue... Él era un hombre que aparentaba que era fuerte y eso, ¿no? Pero se ve que se lo preparó, lo pensó y algo le pasó por la cabeza, sí. Y junto a Jaime Rubio se encuentra nuestra compañera, ella viene hoy floreada, no sé si floreada o dibujada. Estamos en verano. Mencho Garayo, buenos días. Hola, Marían, y hola, buenos días a todos. Pues vienes hoy como de muy de Picasso, ¿no? De colores vivos. Sí, vengo de Dalí. De Dalí. Muy de Dalí, sí. De Dalí. Que lo que estaba comentando Jaime de Blesa, digo que fíjate tú que uno siempre piensa que son personas que están un poco más para allá que para acá, las que se suicidan. Pues no, él estaba muy para acá. Pero el para acá fue tanta la presión y tanto lo que robó y tanto lo que eso, que lo llevó al para allá. Uh-huh. O sea que eso le cae a todo el mundo, ¿no? Pero si te fijas, la maldición de los animales que matan, sí, es la segunda que ocurre en España con un personaje. Uh-huh. La primera fue el rey que sí mató a aquel elefante y cayó. Y gracias a ese elefante se armó un escándalo y cayó el rey. Vivo, pero cayó. Sí. Y ahora con este hombre ha pasado, vamos, es un poco, estamos hablando sí un poquito, pero. Pero se ve él en las fotos con los leones y sí, los... Sí. Pero fíjate, yo siempre he dicho que... Y ahora con la misma escopeta con que mataba a los animales. Sí, a los jabalíes que aparecen ahí en las fotos con mucha gente ahí en Córdoba y por ahí. No, y en África, con grandes animales. Sí, sí. Es una pena mal esos bichos, pero bueno. Sí, y aparte de eso que él cogió el coche y se fue por ahí para Córdoba de madrugada y lleva las tantas, ¿sabes? Sí, o sea, estaba premeditado. Estaba premeditado y aparte de eso que no lo llevaba sino ropa interior y una sí camisa y con sí su mismo arma, porque sí tenía licencia para... Pero yo siempre he dicho que... Con su misma alma, para no implicar... Para no implicar a los del cortijo. A los del cortijo, eso realmente, sí, realmente. Claro. Y preguntarle a uno del cortijo, ¿tiene el teléfono de mi mujer por si me pasa algo? Para que llamara a la mujer. Fíjate, que él estaba casado en segundo. Pues mira que... Una chica de 44 años. Qué recado sí le dejó a la mujer. Le duró poco, entonces. Le dejó un recado a la señora como flojo. Sí. Pero que de todas maneras yo siempre he dicho que esta situación que hay en España de todos estos chorizos han creado un monstruo y el monstruo los está devorando. Lentamente, pero van devorándolos a todos. Uno en la cárcel, otro con los dineros, otro en la búsqueda de los paraísos fiscales, otros en la miseria, el del bigote ya no tiene bigote, ya tiene barba, el otro se ha pegado un tiro, al otro el elefante lo saltó del sillón, no lo sé. Sí. Todo tiene una justificación universal. Y recordemos que la próxima semana va Don Mariano, ¿vale? Va Don Mariano. Don Mariano va el día siguiente del patrono de España, de sí, Santiago. De Santiago, sí. Sí, ¿vale? Sabes si también esto tiene algo que ver con esas comparecencias. De momento, ¿no? Es sí el caminar del monstruo que se ha convertido todo esto. Bueno. Vamos a ver. Un monstruo devorador. Muy bien. Vamos con noticias, Jaime, tuyo de los chinos. Bueno, tú sabes que como estamos colaborando en ABC, sí, hoy vamos a sacar dos noticias que publicó ABC. Esta sí es una y otra es un vídeo que vamos a dar después de mi colega José María Nieves, que es el redactor de la parte científica, sobre un tema astronómico. Muy pero bien, bueno, eso después. Después. Ahora, esta noticia sorprendente que dice que si los chinos... una flota china pasó por Canarias y por América antes que Colón. Todo esto viene a colación de un libro editado en Estados Unidos cuyo autor es un marino británico que estuvo mucho tiempo en Asia, en China, titulado 1421, el año que China llegó a América. Entonces, según esta teoría que está documentada, porque los chinos, en este caso, dejaron toda la documentación para que el que la quiera ver. Llevaban científicos, era una expedición científica. Pero
Empezó en 1421 y duró hasta 1423. Era una flota de más de 100 barcos gigantescos. O sea, las carabelas la carabela que llevó Colón eran como una lancha en el tamaño de los juncos de los chinos, De los que estaban hechos con madera de teca, que es muy resistente. Sí. Bueno, y los chinos estaban al mando de un gran almirante, el mejor que ha tenido China en el pasado, llamado Zheng He. Bien, llevaba 30.000 hombres, entre científicos, marinos y algunos soldados, ¿no? Y, por ejemplo, el buque insignia tenía 130 metros de eslora, de largo. ¿Tú sabes lo que es? Eso es casi como un crucero lo que vienen aquí. Bueno, pues este señor partió de las costas chinas, y esto ya se sabe porque está documentado, pasó por la India y de la India saltó al África Oriental, a Mozambique. De allí fue hacia Sudáfrica, bordeó abajo el Cabo de Hornos y dio la vuelta para subir por la costa de África Occidental, pasando por Canarias. Pues aproximadamente a finales del 1421. Entonces la flota se componía de tres flotillas. Entonces cada flotilla tenía una misión de ir a un sitio o a otro. Una se iba a la costa de África, otra a la costa de la India y otra se dirigió a América desde Canarias, por lo visto. Para poner rumbo desde Canarias en el año 21 a las islas occidentales y a lo que es hoy Norteamérica. De hecho, se han encontrado en Estados Unidos monedas de ese periodo chino. O sea que está claro que estuvimos allí. Estos chinos marinos, para hacer esta expedición, iban provistos de un invento que hicieron en su país sus científicos, que era la brújula. Que eso en Europa no la No conocieron hasta conocían. mucho después. Pero ellos inventaron la brújula y la utilizaron en este viaje. Bien, las otras dos flotas llegaron a la Antártida porque quisieron pasar por abajo, por el estrecho Magallanes, hacia Australia, por el Pacífico, para después regresar desde Australia a China en 1423. Existe un mapa del 1424 de Pisigano, que vivió en China los primeros años de su vida y sirvió a la armada de su país 17 años, en el cual se interpreta o se ve la ruta empleada por esta flota china, la cual partiría de Canarias rumbo a lo que hoy es el Caribe. Además, existe un mapa realizado por los cartógrafos de esta expedición de África y de África Occidental por donde pasaron ellos, con lo cual está todo documentado, ¿no? Y entonces tenemos que si llegaron a China 72, a América 72 años antes que Colón, pero no se pusieron las medallas porque no iban con intención de conquistar nada, solo de cartografiar y estudiar los pueblos por donde pasaban. Una gran cosa que hicieron los chinos. Los chinos, muy bien. Vamos con una noticia tuya, Menchu, de Leticia, de la reina Leticia. Pues sí, la reina Leticia ha sido sorprendentemente que va a comprar también en las tiendas de low cost como compramos nosotros. ¿Y Y eso ha por hecho qué? gracioso, ha sido un aspecto de ella llamativo, que cuando yo vaya al Reino Unido, que voy a ir a esa tienda también. Pues dice que en el tiempo que ha estado la reina y el rey en Inglaterra, con el tema con la reina de Inglaterra, dice que el último día de los reyes en Reino Unido, doña Leticia había cambiado su look. Y dice que la reina Isabel de Inglaterra y el duque de Edimburgo, que los habían despedido y habían sido los huéspedes en el palacio de Buckingham. Pero que para ellos las actividades no habían terminado, no habían concluido, porque además de ir a ver, los reyes fueron a visitar el Instituto Frank Crick,
donde se habían recorrido los laboratorios de genomina, donde es los genómenos, el genoma humano, mejor dicho, que me lía un poco. Dice, y que han tenido también un encuentro con los científicos españoles que residen allí. Y es una asociación de científicos que está trabajando en el Reino Unido y que está en Oxford. Y también han visitado la Winston Library, que es la librería donde tienen el primer tomo del Quijote. Me ha hecho gracia a mí lo del Quijote, o sea, en vez de estar en España, está en Inglaterra, el primer tomo del Quijote. Eso es porque el Quijote, cuando salió por primera vez, la primera edición, en España dijeron que era una porquería. Y fíjate. Cosa que no me extraña nada de este país. Entonces, el Quijote se hizo famoso cuando en Francia empezaron a leerlo. Que la gente es un poquito más culta. Los críticos literarios dijeron que era una maravilla de libro y de novela. Entonces, toda Europa, los tomos originales del Quijote, como en España no lo querían, pasaron a Europa. Entonces, un librero inglés dice, oye, pues voy a quedarme yo con el primer tomo y lo guardamos a ver qué está pasa. Está guardado en la... Y ahí está. Sí, en la esa librería hemos ido nosotros. Dice, y en esta última jornada, los últimos días que estuvo Leticia en Londres, pues dice que volvió otra vez a caminar por el Reino Unido y se decantó por una prenda en una marca de low cost que era muy icónica, que se llama Topshop. La reina ha estrenado una falda de vuelo midi tableada en rosa empolvado. La primera vez que yo oigo el rosa empolvado. No sé qué es. Yo había oído el rosa pálido, rosa. Ahora cuando vayas para allá pregunta a ver. Rosa fuerte, rosa oscuro, pues no, palo rosa. Palo rosa, sí. Para sí, sabemos sí. Cuál es el rosa empolvado. Empolvado. Que cuyo precio era 90 euros y después en las rebajas estaba en 40. Y la esposa de Felipe VI ha combinado también su recién estrenada prenda con otra novedad, una camisa blanca de escote en V, que le daba un toque delicado al estilismo. Bueno, con la figurilla que tiene ella. Bueno, yo creo que una camisa en pico nos sirve bien a todas, dice. Sí. Y que como complemento, doña Leticia también había comprado unos zapatos de salón con los pies destalonados por detrás, color burdeo, y una cartera de mano de la firma Sumacruz. La reina también había completado su look con unos pendientes de oro amarillo y perlas que le había prestado, que lo había llevado también cuando fue a Reino Unido, pero que esos pendientes son de la reina Sofía. O sea que la reina también compra el low cost. Yo sabía que muchas top model y muchas artistas compran el low cost y compran en tiendas que yo he ido a comprar también. Y a mí una de las tiendas que más me gusta de Londres es Dorothy Perkins. Hay una tienda monísima. Y a nosotros nos acaban de mandar un mail para Harrod, la tienda de Harrod, porque yo tengo la tarjeta negra de Harrod. ¿La tarjeta Black? La Black. Tengo una tarjeta Black. Habrá que investigar eso, a ver cómo es. Una tarjeta Black de Harrod, donde me invitan a los descuentos, porque ahora son rebajas y bueno. Sí. Y nos queda poquito para ir para allá. Muy bien. Y así que bueno, para que veas que practicamos donde nos gusta, ¿no? Sí. Y eso me parece, a mí todo esto me parece muy bonito, muy ¿no? Bien. Me parece muy bien. Que se apunta el loco. Arreglaba el bolsillo de todo, ¿entiendes? Que también cunda el ejemplo. Hay que comprar lo que te gusta, aunque sea barato. Que cunda el ejemplo. Y que cunda el ejemplo. Pues ya está. Vamos con el vídeo, Jaime. Bueno, vamos a poner un vídeo del compañero de ABC de Ciencias sobre un tema astronómico que es interesante para nuestros televidentes, porque además estamos en televisión y es conveniente. Ahí estamos. Ahí está él saliendo. Estoy absolutamente seguro de que a nadie le sonará el sistema protoestelar Herbig-Haro-212. Para ser sinceros, hasta hace unos días tampoco me sonaba a mí, nunca había oído hablar de él. Se trata, como bien acabo de deciros, de un sistema protoestelar, es decir, de un sistema solar en formación. Se está formando una estrella. Es una nube molecular que está ya bastante condensada y que tiene en su interior una estrella jovencísima. La tenemos en la dirección de la constelación de Orión a unos 1300 años luz. ¿Y qué tiene de especial esta estrella tan jovencísima, este sistema protoestelar? Pues que por primera vez un grupo de investigadores ha logrado detectar en esa nube, en unas zonas concretas de esa nube, moléculas orgánicas complejas, es decir, los ladrillos precursores de la vida.
Es verdad que en otras ocasiones se habían detectado también moléculas orgánicas en nubes alrededor de estrellas, pero estamos hablando en esos casos de estrellas ya formadas, es decir, en un estado mucho más avanzado y con los restos de la nube ya formando planetas. Como sabemos, los sistemas solares nacen a partir de gigantescas nubes moleculares que se van condensando, son gases y polvo y otros materiales que se van condensando debido a su propia gravedad, y al condensarse evidentemente un gas se calienta, lo primero que se forma es la estrella, que cuando el gas alcanza la temperatura necesaria se enciende el horno de fusión y nace la nueva estrella, y del material sobrante de la estrella se van formando los planetas. Bueno, digo, se habían encontrado moléculas orgánicas en esa fase ya tardía, de muchos millones de años. Pero ese ahora es la primera vez que se ve que las moléculas orgánicas nacen al mismo tiempo que las estrellas. Es decir, este hallazgo, lo bonito que tiene, es que una estrella bebé, que todavía se está alimentando del disco de material que la está formando, y falta mucho para que se empiecen a formar planetas, ya en ese momento están existiendo moléculas orgánicas. Además, gracias a la sensibilidad del telescopio ALMA, que es con el cual se ha hecho este sensacional descubrimiento, los científicos, los investigadores han conseguido situar dónde de esa nube molecular, dónde de esa protoestrella recién nacida, dónde exactamente están las moléculas orgánicas. Y es que forman una especie de atmósfera en las zonas superior e inferior de la nube. Imaginemos, esta estrella bebé se está formando, se está alimentando todavía de los materiales de la nube y creciendo, por lo tanto, es pequeña, tiene 0,2 masas solares y acaba de nacer prácticamente, tiene una edad que no es superior a los 40.000 años. Y si nos puede parecer mucho 40.000 años, 40.000 años es la 100.000ª parte de la edad del Sol, que tiene 5.000 millones de años. Bueno, pues esta protoestrella está acumulando material y emite dos chorros en sus polos, dos chorros que significa que está acretando ese material de forma muy eficaz, de forma muy eficiente. La llaman una hamburguesa, parece una hamburguesa espacial, porque dentro de esa nube una zona central es como más oscura y está rodeada de dos zonas brillantes, entonces parece una especie de sándwich o hamburguesa. Bueno, pues por encima y por debajo hay unas nubes de colores que aparecen en color en las imágenes, podéis ver ahora mismo la fotografía, y todas esas nubes de colores son las moléculas orgánicas, distintos tipos de moléculas, que en general son azúcares, son los que van a convertirse en los hidratos de carbono y los azúcares necesarios para la vida. ¿Qué nos enseña este descubrimiento? Pues justo lo que he dicho antes, que los ladrillos de la vida nacen al mismo tiempo que las estrellas. Es decir, si esto es así, es la primera vez que se encuentra, pero si esto se encuentra en muchas otras estrellas en formación, nos va a enseñar muchísimo sobre de cómo la vida puede haber surgido o estar surgiendo en el universo. Porque si esto es un fenómeno muy común y resulta que muchas estrellas están haciendo lo mismo o está sucediendo lo mismo, se están formando estos ladrillos de la vida alrededor de prácticamente todas las estrellas que nacen, entonces nuestra concepción sobre cómo y dónde buscar la vida, incluso sobre cómo se originó la vida en la Tierra, cambiaría por completo. ¿Por qué no lo hemos descubierto hasta ahora? Sí, pues siempre es por la misma razón, por tecnología. Cada vez tenemos tecnología mejor y tecnología capaz de escudriñar estas nubes moleculares y planetas y exoplanetas, escudriñar el universo en general, de forma mucho más precisa. Un gran hallazgo, pues, que habrá que repetir para ver si esto es una excepción o es una regla. Si es una regla, podemos decir que la vida o las semillas de la vida nacen al mismo tiempo que las estrellas. Bueno, pues ya hemos visto el vídeo sobre las estrellas. Sí, sobre las estrellas no, sobre algo que algunos llevamos defendiendo hace 20 años, como Carl Sagan en compañía, y ahora por lo visto es... Carl Sagan. Sí, ahora ya lo defienden casi todos los astrónomos. Que el origen de la vida la vida en la Tierra puede estar fuera de la Tierra. O sea, que haya venido en las estrellas. Que haya venido de las estrellas. Eso es lo que ha explicado este señor aquí, el colega Nieves, ¿no? Que los componentes, como dijo él ahí, se encuentran en estrellas que
que de alguna manera pues han impactado en la Tierra, algunos han caído materia orgánica, que cae todos los días sobre la Tierra toneladas, y al caer sobre el mar, en el principio, el mar estaba caliente, pues se produjo la combinación que es la vida, ¿no? O sea que reírse del tema extraterrestre, como hacen algunos, es de ignorante, hablando claro. Tú te ríes del tema extraterrestre, de los ovnis, muy bien. Lo único que está demostrando es que eres un ignorante astronómico. Y ya está. Ya está. Vamos entonces con un tema hoy también de alimentación. Pues yo después tengo el tema de las propiedades del kiwi. Pues te voy a dar la de la chufa porque yo soy una apasionada de la horchata, de siempre. Dice que consumir chufa, que es buenísimo para el organismo y sobre todo para la mácula de los ojos. Ya son investigadores valencianos que han demostrado el beneficio del consumo diario de pequeñas cantidades de chufa. O sea, pues en horchata, por ejemplo, ¿no? Horchata, sí. Para el pigmento y la dislipemia y el estrés oxidativo de los ojos. Dice que estos resultados han sido un estudio hecho con la chufa valenciana, tiene que ser valenciana, según, porque son valencianos los que han hecho este estudio, para la mejora de la función visual. Y dice que está llevado a cabo por la Universidad de Investigación Oftalmológica de Santiago Grisolia, que es una fundación para la investigación sanitaria y biomédica de la Generalitat Valenciana. Estos investigadores concluyen que la chufa aporta proteínas vegetales, vitaminas, antioxidantes, ácidos grasos poliinsaturados y carotenoides, que deben considerarse un favor favorables para la mácula del ojo. Dice que los responsables del proyecto, que es una tal María Dolores Pinazo y Vicente Zanón, han destacado que se trata del primer estudio en todo el mundo, puesto que se ha hecho en Valencia, ¿no? Y es según la cantidad que puedas tomar de chufa. Yo, por ejemplo, me gusta tanto que tomo, a lo mejor me paso, me tomo a lo mejor al día dos vasos o un poco más. Dice que el objetivo de este estudio era evaluar la chufa en el efecto de los hombres y que se habían hecho unos estudios sobre unos 30 personas y habían demostrado que la parte de la óptica y el pigmento macular habían mejorado y era un antioxidante bueno y que establece sus propiedades como alimento alternativo para la salud visual. Además es fresquita. Esta tendencia o esta prueba se habían hecho durante 3 meses con unas 30 personas y habían dado una mejora de un 50% del volumen del pigmento de los ojos, o sea que está bastante bien. También dice que es un tubérculo que posee carotenoides, que es luteína, que es buena para la región macular y que también evita la luz ultravioleta en los ojos. Estos ácidos que son grasos poliinsaturados favorecen también los depósitos de luteína y zeaxantina a nivel también de los ojos, todos a través de los ojos. Dice, otra de las funciones de los carotenoides, componente del pigmento macular, es su acción antioxidante, donde dice que es una protección de la retina también y de los radicales libres como el humo, el tabaco, la polución, que todo eso te beneficia. Dice también que evita un poco otro beneficio, pues te quita el colesterol malo un 9% y te aumenta el colesterol bueno en un 7%. Y también te quita los triglicéridos, que son los malos también. Y tiene también niveles altos en glucosa, porque también es azucarada. Y si lo tomas durante 3 meses consecutivos, hay un aumento consistente también de calcio. O sea que la chufa es buena, pues... Por ejemplo, los que no toman leche, porque tomen chufa o que tomen horchata, ¿no? Que está bastante buena. Claro, que fruta. Y esto es pues llevado todo a cabo bajo la investigación de estos valencianos. Y esto empezó en el 2001 por esta señora, por esta María Dolores Pinazo y en la Fundación Oftalmológica. Me parece muy bien que investigadores españoles, ¿no? Sí. Que se dediquen a investigar cosas que, por ejemplo, la chufa no se había investigado nunca prácticamente en el mundo porque es la primera vez que se hace. Y mira los beneficios tan buenos que tiene y a mí me encanta. Y cambio muchas veces la chufa por la leche. Que, bueno, yo leche no tomo leche de... No tomas leche. Tomo leche vegetal. Sí. Bueno, pues vamos... Si quieres, vamos a poner un vídeo del tema Blesa.
El tema... Porque hay una cosa interesantísima aquí, que es quién paga a, después de muerto, claro. ¿La familia? Pues ese es un... Bueno, o sea, ese ha muerto, la responsabilidad penal, o sea, continúa. No, o sea, no continúa si ellos renuncian a la herencia. Ah, pero vamos, es lo más probable que renuncie a la herencia, ¿no? No está la cosa no está tan clara, porque ahí hay muchas cosas legales que mirar. Porque él igual solía que iba hasta los 6 años en prisión porque habían presentado un recurso al Supremo y mucho se olía que iba a entrar para adentro. Entonces fue más la presión. Pues yo me quito eso es una noción. Pero vamos a ver. Aparte de eso, él por donde quiera que iba ya le están preparados. Ah, bueno. Sí, vamos a ver lo que dicen el tema de la herencia. Porque siempre es importante. Primer banquero en pisar la cárcel durante la crisis financiera, pero la Audiencia Nacional anuló la condena por desproporcionada e inhabilitó al juez. Abierta quedaba la caja de Pandora de la que iban a salir más casos. En 2014 comienza la investigación de las tarjetas Black. Blesa se gastó 436.700 euros. De los 65 acusados fue él quien se llevó la condena más alta. Y me indicó que era una tarjeta de libre disposición. 6 años de cárcel por las tarjetas Black, condena que todavía tiene que ratificar el Supremo. Entre sus causas pendientes con la justicia están los sobresueldos de Caja Madrid, por los que la Fiscalía pedía 4 años de prisión y las preferentes. Con el rescate de Bankia en mayo de 2012 comenzaron los problemas judiciales para Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid hasta 2010. Se habla con cierta, permítanme, frivolidad de agujeros negros. No hay ningún agujero negro, no hay ningún agujero negro. Fue el juez el pidió el primero en sentarlo en el banquillo por supuestas irregularidades en la compra del Banco de Florida. Blesa acusó al juez el pidió de ensañarse con él. Daño a mí, daño a mi familia, daño difícilmente reparable. Al juez no le tembló la mano y le mandó a prisión. Blesa fue el primer banquero en pisar la cárcel durante la crisis financiera, pero la Audiencia Nacional anuló la condena por desproporcionada e inhabilitó al juez. Abierta quedaba la caja de Pandora de la que iban a salir más casos. En 2014 comienza la investigación de las tarjetas Black. Blesa se gastó 436.700 euros. De los 65 acusados fue él quien se llevó la condena más alta. Y me indicó que era una tarjeta de libre disposición. 6 años de cárcel por las tarjetas Black, condena que todavía tiene que ratificar el Supremo. Entre sus causas pendientes con la justicia están los sobresueldos de Caja Madrid, por los que la Fiscalía pedía 4 años de prisión y las preferentes. Pues a todos esos abuelos que estaban ahí con los carteles, Blesa, un ladrón te espera a la cárcel, ¿a eso quién le devuelve el dinero? Porque a él lo colocó su amiguito del alma, Aznar. Porque fueron amigos. ¿O será que el dinero ahora que han guardado, que bueno, que les corresponde a los herederos, será para pagar a todos? Bueno, las cuentas, las que tiene declaradas, están todas embargadas. Sí. Las propiedades, igual. A él no puede tocar nada. Nada. Ahora, si tiene algo más escondido, es otra cuestión. Después, la mujer con la que se acaba de casar hace un año o dos, sí, pues no sabemos si había separación de bienes para no perjudicarla. Mm. Porque ya él se casó estando en la cárcel, creo. Mm. Salió y se casó. Salió de la cárcel y se casó con la segunda mujer con 44 años. Ya tiene 44 años. Que ella, de luego, ha hecho un mal negocio, sí, casándose, porque si no tiene separación de bienes, tendrá a ella le tiene que, ella también es responsable. Responsable civil. Tiene separación de bienes, sí, tendrá que pagar indemnizaciones, porque aquí, aunque renuncien todos a la herencia, que tienen que renunciar, porque si no se van a estar condenados a pagar toda la vida. Toda su vida, sí. Sí tienen que pagar indemnizaciones, por ejemplo, a Bankia, porque la perjudicó. ¿Qué te cuánto será ese dinero? A lo mejor no es mucho, pero bueno, tienen que pagar los hijos, como mínimo. O sea, que ahí hay un jaleo. Ahí habrá separación de bienes, Jaime, vaya tontería. Bueno, no, claro. No lo sabemos. Claro que sí. Seguro que habrá separación de bienes. Es normal, todo el mundo se casa con separación de bienes. Y más, esta gente que tiene que tener todo
organizado, claro. No le va a dejar el huevo a ella. Desde luego le ha dejado un huevo bueno a la mujer. Y claro, entonces Blesa cada vez que iba a declarar tenía el club de fans de todos estos abuelos que se habían organizado a través de las redes sociales, sabían de antemano dónde iba a declarar para estar allí con las pancartas y preparados, ¿sabes? Porque es que ha hecho mucho daño, mucho daño. No, y Bankia al menos ha ido devolviendo sí a los preferentistas, no sé los demás bancos sí también, me imagino que sí, ¿no? No sé. Pero vamos, que ha sido un desastre todo esto. Es una cobardía, porque mira, no sé, si tú lo vienes, tanta presión que tenía y juicios que tenía, pues chico, entra en la cárcel. No ha entrado el Bárcena y ha sido bien chulo, ¿eh? Porque el Bárcena sale exactamente igual y más prepotente o más echado para adelante, ¿no? Con fuerza. Pues métete en la cárcel y sal de la cárcel y se acabó y no dejes ese rollo que has hecho, porque te lo van a quitar de todas maneras, vivo o muerto te lo van a quitar. Por lo menos estás con tu mujer y está contigo, tienes tu mujer al lado, que es la que te apoya, pues qué más te da, pues ha quitado el medio, pues bueno, cobardía. Pero bueno, vamos ahora a hablar de las propiedades del kiwi. La semana pasada habíamos hablado de la papaya, la sandía, otro día hablaremos del tipo de frutas, porque algunas son frutas neutras, otras ácidas y otras semiácidas. Y entonces hay que mezclar la ensalada de fruta, no puede ser más de tres frutas, siempre tienen que ser dos frutas. Bien, vamos a hablar de las propiedades del kiwi. Que el kiwi es originario del Valle de China, aunque luego fue llevado a Nueva Zelanda, ¿vale? Entonces el kiwi se llamaba en China, se llama yantao, porque ahora tenemos que aprender hasta chino, yantao. Claro, bien. ¿Qué tiene el kiwi? Bueno, el kiwi, ante todo, recomendable comérselo por la mañana, antes de desayunar. Así como el plátano, hay que comerlo a media mañana, nunca de noche, Jaime. Pero el otro día dijo un señor ahí en la tele que de noche es cuando es bueno un médico. El kiwi. El plátano. El plátano. O sea, que cada dietista dice una cosa. Sí, sí. Pero bueno. Bien, el kiwi, comerlo por la mañana. ¿Qué contiene el kiwi? Bueno, contiene más vitamina C que las naranjas y limones. Un kiwi nos aporta más del 80% de lo que necesitamos para funcionar. Para funcionar en cuanto a la vitamina C, ¿de acuerdo? Pero bien, no, la vitamina C, cuando tú la tomas y está el cuerpo saturado de vitamina C, no la elimina. Porque, por ejemplo, la vitamina A que tiene la zanahoria se acumula y te quedas amarillo. Pero la vitamina C no es, llega a un tope, te tomas vitamina C y luego la elimina. Por más que tomes, la elimina. ¿No? Tiene que tener cuidado con la vitamina C. Con el exceso. Claro. El exceso de vitamina C. Bien. Por supuesto. Otra cosita, reduce el estrés y los nervios. Ah, qué bueno. Nos permite sentirnos más tranquilos y enfrentarnos, pues, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, a una importante reunión que tenga de familia, de tipo, yo qué sé. A una conferencia. A tu marido sin el rodillo. Sí, pues reduce el estrés y los nervios. ¿Qué más? Pues al contener fibra, disminuye el estreñimiento, es decir, que va a mejorar el tránsito intestinal, por eso decía de comerlo por la mañana, así que a media tarde, medianoche ya puedes evacuar, ¿no? Aquellas personas que tengan dificultad, sobre todo las personas que toman muchos fármacos, pues el kiwi es bueno. Entonces, y el kiwi se puede mezclar con yogur natural por la mañana, cereales integrales, aparte de comerte después una pieza en el almuerzo, por ejemplo. También, se puede tomar también de postre. De postre, a mediodía. Ayuda a la digestión. Vale, pues. Ah, mira qué bueno. Porque evita la gastritis, los gases, una digestión pesada. Porque tiene fibra. Y hablando de gases, perdón, una anécdota, en Estados Unidos tuvieron que dar la vuelta a un vuelo porque una señora no hacía sino tirarse allí gases, pero a lo bestia, por lo visto, y tuvieron que parar el avión, dar la vuelta y bajarla. Sí. Eso fue ayer. Sí, pues los gases, pues el que debemos evitar el consumo, por ejemplo, de artramuse, que tiene fibra. Artramuse. ¿Debemos de evitarlo? Sí, porque produce mucho gases, igual que la col de Bruselas. Ah, en exceso. Ah, mira. La col de Bruselas. Tan chiquitita que es la col. Tan chiquitita y tan traviesa. De todas formas, la mayoría de las verduras producen gases, sí. ¿Qué más del kiwi? Mejora la circulación de la sangre al contener vitamina E y ácidos grasos omega 3 y omega 6. ¿Contra?
Esta fruta fluidifica la sangre, es decir, evita la coagulación, claro, evita los trombos y los coágulos en los vasos sanguíneos. Mira, es decir, protege contra la trombosis, contra la angina de pecho, contra los infartos y también reduce el colesterol en sangre. Olé. Vale, importante el kiwi, mejora la circulación de la sangre. Eso es muy bueno. También los huesitos de, sobre todo de más de mujeres que de hombres, la mujer al irse la regla. Al irse la regla ya entra en el periodo de la menopausia, pues tiene los huesos más flojos. Pues, eliminan calcio. Elimina el calcio y ¿cómo mejoramos ese calcio? Pues comiendo kiwi. Porque al tener cobre, magnesio y potasio, pues mejora los huesos, inclusive los dientes. Mira, los aminoácidos. Los dientes. Otra cosa, debido a la vitamina C, también hace que mejoremos, evitemos con tener resfriado, porque tiene ácido fólico y vitamina C. Estoy alucinada. Combate la anemia. Aquella persona que a través de una analítica pues le dice que usted tiene una anemia ferropénica, pues en vez de tomarte las ampollitas de hierro, pues tomas kiwi y entonces hace que se te eleve el nivel de hierro y mejores en tu anemia, debido a la vitamina C, que recordamos que el exceso también es malo. Bien, ¿quiénes no pueden comer kiwi? Amén. Pues la persona alérgica a una enzima que se llama proteolítica actidina. No pueden comer ni kiwi, ni papaya, ni piña, porque la papaya, el kiwi y la piña son íntimamente amigas o están dentro del mismo grupo de frutas ácidas o semiácidas. Lo que no hay que mezclar nunca es hacer ahí un batumerio de 5 o 6 frutas, no, el máximo 2 frutas. Y ya veremos en otro programa qué frutas se pueden mezclar. Las ácidas con las ácidas, las semiácidas con las semiácidas. Muy bien, eso sí. Vale, entonces realmente no es hacer una macedonia de frutas, ¿no? María, porque después es malo para... ¿Y qué tipo de kiwis tomamos? ¿Verdes, amarillos, naranja? Hay dos variedades de kiwi. El kiwi verde es el que tiene como pelillos, ¿no? El verde, pero después está el otro, el kiwi gold, amarillo, que se te lo puedes comer inclusive con una cucharita de postre. Ese es así como redondito, sí. No tiene pelo y es amarillito. Esa es otra variedad del kiwi y ese es muy, muy bueno. El otro también, pero ese es mejor, vale. El kiwi, el amarillo tiene como un sabor a piña. Vale. Entonces, no pueden comer kiwi esas personas, y los que tienen tendencia a padecer cálculos renales, no pueden comer kiwi, o sea, lo que es piedras en el riñón, vamos. No pueden debido a que el kiwi tiene un componente que se llama oxalato de calcio. Entonces, las personas que padezcan de piedras en el riñón, no es aconsejable. No, porque la produce el calcio, El kiwi. Entonces, ¿cómo sabes si puedes tener alergia al kiwi? Por una urticaria, un vómito, problemas para tragar, pues vas a saber que tienes un síntoma de intoxicación, que no toleras el kiwi, porque el kiwi... Entonces, ¿a ti te gusta, Menchu? Pues el kiwi yo lo he probado, pero siempre lo he encontrado como... ¿Te sabe a melón? Como melón, piña... Sí, como una fruta que a mí no me llega. Debe de ser que a lo mejor lo asocio un poco con el melón. Y yo el melón es intocable y yo no lo puedo probar, vamos... Ni el olor me molesta, ¿no? No sé el por qué. Yo solo tengo que tener... De vidas pasadas me he tenido que tener un rechazo mental al melón, a la única fruta. Pero y el kiwi, no sé, lo tomo y lo pruebo, digo, no es lo mío. Y vuelvo otra vez y lo pruebo y no es lo mío. ¿Cuál has probado, el verde o el amarillo? Pues mira, el que viene a veces hasta en las tartas. ¿El que se produce en Canarias cuál es? En las tartas, por ejemplo. En las tartas. En las tartas todavía lo tolero más porque viene el verde. Porque viene más mezcladito. Sí, porque también hay muchas personas que lo utilizan para postres. ¿Sabes? Pero yo lo he comprado. ¿En las fincas de la aldea se cultiva? No. No se cultiva kiwi, ¿no? No. Yo lo he probado, el kiwi, como veo que la gente se lo come y los compra, y compran 3 o 4, no compran kilos. Yo ayer compré porque ya estamos en época de kiwi. Pero no compran kilos la gente, veo que compran 4 o 5. 4 o 5 unidades y te comes uno por la mañana o te comes uno por la mañana, otro en el almuerzo y otro en la cena. Mira, ¿y la variedad Gold es fácil de encontrar? Sí. ¿En los supermercados? Sí, yo lo compré ayer. Sí. Es más caro que el verde.
Bueno, pero si, vale, es más, si pero es más, que es más rico. Que te comes uno, sí. Si el sabor es con diferente. Uno al día tienes para tirar. Con uno al día tienes, bueno, para tirar. Y después vale. si comemos también papaya y comemos también sandía, como has hablado en Dar, pues todo eso tiene fibra. Claro, y la sandía. Y la papaya para la digestión, bienísimo. Sí, la papaya. En vez de tomarte una manzanilla con limón o lo que sea, después de haber comido pues mucha grasa o una comida así muy suculenta, pues te tomas papaya después, papaya. Y es buena para el colesterol. Y es buena para el colesterol. ¿Y la diferencia de la papaya al papayo? ¿Es que es lo mismo o que hay alguna diferencia entre papaya y papayo? Con una la forma es diferente. Pero el sabor es el mismo. Y la dulzura es lo mismo. En la fruta. Sí. También. Y otro día hablaremos del aguacate, que aquí en Mogán es donde más variedad de aguacate se produce en ningún sitio mundial. Estupendo. Y entonces tuve algunos aguacates que parecen pelotas de ping-pong, que eso no es un aguacate, eso no sé ni lo que se parece. Sí, una sí, pelota sí, de ping-pong, sí, porque sí. Eso no tiene ningún tipo de... Sí, con la piel rugosa y sí. Lo abre y están estropeados. Están estropeados porque lo han cogido verde, lo ponen en cámara y... La mayoría... Y después vienen negros por dentro, sí. Y eso es lo que pasa. Lo abres y tiene uno y otro y otro. Y por favor, cuando vayamos a comprar fruta, a ver si nos ponemos los guantes. Unos guantes que hay en... Cuando vamos a comprar la frutita granel, por favor, está la persona machucando la fruta. Es raro la persona que no coja los guantes cuando va a ponerse dos manzanas o dos melocotones. Es que es rarísimo. Que están allí y lo dice, utilice los guantes, sí, utilice sí, los guantes. Sí, sí, pues sí. Tenemos la fea manía, no todas las personas, pero de 10, 2 cogen los guantes. Y después otra cosita, a ver si el gobierno de Canarias se pone las pilas, porque... Y se produce ya el nombramiento de un jefe o jefa de inspección de telecomunicaciones para que aquí en Canarias pues se dediquen a lo que se tienen que dedicar. Pues a presentar, sobre todo aquellas televisiones que no tienen licencia, que aquí en Gran Canaria y en otras islas las hay, y están emitiendo sin licencia, y lo que debe hacer el gobierno de Canarias es nombrar ya al jefe o la jefa de inspección de telecomunicaciones para que se dedique a hacer las labores de inspeccionar sobre todo aquellas televisiones que son ilegales, porque las que somos legales estamos cumpliendo con nuestros impuestos, nada más. Hablando de eso, la detención de Juan Padrón, el del fútbol de Tenerife. Sí. Ese señor es el padre de Paco Padrón, que fue el dueño de Canal 7 de Tenerife. Canal 7. Y el que en tiempo de Willy, pues, se hacían allí sus grandes... Tejemanejes. Y por cierto, que estuvo también detenido cuando acusado de pederastia. No sé si te acuerdas de eso. Sí, sí. Pues eso es lo que tiene que hacer, porque las que nos hemos presentado un concurso, estamos cumpliendo. ¿Y por qué todavía el gobierno de Canarias está haciendo, no sé, o es que tiene tanto trabajo, o no sé? Porque no le interesa. Realmente, a ver si cumplimos con lo que tiene que hacer y sobre todo hacer caso a los requerimientos que se le han mandado por parte de esta cadena al gobierno de Canarias, a la Viceconsejería de Comunicación, para que actúe, porque lo que no te recibe que lleven televisiones llevando ya más de 2 años y todavía están emitiendo, ni siquiera le han presentado los equipos y no han cesado sus emisiones ilegales. Continuamos. Bueno, pues vamos a continuar con un par de citas del libro de las citas, que son 1059 mejores citas del mundo, y vamos a hablar un poco de lo que es la pereza. Dice que un hombre con pereza es un reloj sin cuerda. Sí. Ajá. Vale. Eso lo dice Jaime Luciano Balmes. Jaime Balmes. Y después, no existe pasión más poderosa que la pasión de la pereza. Mira que somos perezosos, ¿no? Sí. Y esto lo dice Samuel Beckett fue escritor, sí. Fue escritor. Lo dijo ya. Muy bien, el número de la suerte. Bueno, el numerito de la suerte de hoy dice que hoy es un buen día para que te conviertas en el arquitecto de tu propio destino y para que tomes la rienda de tu propia vida sin depender de nadie, sí, y sin echarle culpa a los demás. No hay que echarle la culpa a los demás, tú eres tu propia gente, tu propio destino, exacto. Dice, no lo dudes ni un momento, cada uno de nosotros elige sus propias limitaciones y sus propias condiciones.
por lo que de nada te sirve trasladar nuestras responsabilidades a los demás. No, es que se me cayó buscar por tu culpa. No, se te cayó porque se te cayó a ti. Lo rompiste porque lo rompiste tú. No lo hiciste porque lo hiciste tú. Vale, y el número es el 64. Que cada cual sabe y asuma su responsabilidad. Sí. Vamos al baraje hoy, para y ya bueno, terminar. Y aquí tienes tus angelitos. A ver. Que tienes siempre muy buena suerte. Bien. Paz. Mira, qué bueno. Ajá. Qué bien. De peace. En inglés, peace. Paz. Arcángel Chamuel. La paz llega por fin cuando recordamos que solo el amor es real. El amor en todo sentido. Hay distintas clases de amor, ¿eh? Entonces, la paz llega por fin cuando recordamos que solo el amor es real. Pues esta se la dedicamos a todos los televidentes, radioyentes e internautas de Canal 3 Digital en la isla de Gran Canaria. La Gran Canaria. Fuerteventura y de Lanzarote también. Perdón, Fuerteventura y Lanzarote. Fuerteventura tiene un encanto que son las playas y eso el es la reoca de lo bueno que es. Pues nada, desde aquí también dar un saludo a una señora y a su hija. En La Ballena nos saludaron emocionadas. Ah, que sí. Llevan años siguiéndonos en televisión. O sea, que tienes tu club de fans. Sí, yo estoy llorando, mujer. No, voy a creer. Margarita se llama ella. Sí, Margarita. Y la hija Penélope. Margarita y Penélope, ya sabéis, están saludadas. Bueno, nos dieron unos abrazos que la mujer no sabía cómo decirnos. Bueno, se me echó hasta llorar. Se echó a llorar de la emoción que tenía. Quería abrazarnos. Pues nada. Que dice que entre otras cosas le gustaba mucho, ella seguía mucho. Todos estos temas de astronomía como el que hemos sacado hoy. Astronomía, sí, interesante. Sí, eso le llegó al alma. Uh-huh. Pues nada, pues muchísimas gracias Jaime, muchísimas gracias Menchu Galayo por estar aquí ya hoy tan dalidiana. Vamos a ver lo que nos depara también el tema del ADN de Dalí. En eso estaba pensando. Ay, sí. Porque la cosa tiene su enjundia, ¿eh? Porque vamos a ver... El ADN no engaña. El ADN no engaña. O sea, y el hombre está bien embalsamado con formol. Pero sacaron los dientes para poder coger ADN. Sacaron los dientes de la criatura. Los huesos, decían. Sí. Vamos a ver. Para sacar el ADN, a ver si la señora es hija o no de Salvador Dalí. Hombre, si es hija, lo primero que pide son perras. Perro. ¿No? Lola del Millo. Venga, gracias a los compañeros Jaime Rubio y Menchu Galayo por estar aquí y a todos ustedes, a los televidentes, reyentes, internautas de Canal 3 Digital, tanto en Gran Canaria, Fuerteventura, en la salud, un saludo afectuoso. Si acuden a cualquier punto de Canarias, tengan muchísimo cuidado con la carretera. Buen fin de semana.